¡Te voy a matar, cabrón! Eso tiene gracia. Porque ya me dejasteis morir una vez. ¿Qué pretendes? ¿Vosotros sois los únicos agentes de TWO que quedan vivos en la puerta? Vosotros y mi viejo amigo Ríos, no es una pena. Te juro que te vimos morir. No visteis nada, estabais muy ocupados salvando a esa chica. Es gracioso que Bautista fuese más generoso conmigo que todos mis putos amigos. ¡No lo sabíamos! No, no lo sabíais porque no lo comprobasteis. Ríos se las ha apañado bien solo. A TWO le va mejor que nunca. ¿O le iba hasta hoy? ¡Monstruo! ¿Cómo has dicho? ¡Salem! ¡Déjale en paz! Bautista, no te necesitas si no trabajas para él. Pero no vas a hacerlo, ¿verdad? No te necesito. Tengo a esos dos. Todo está saliendo a la perfección. Con vosotros y yo, Ríos y la chica, ya estamos los cinco. El diablo. Nos están atacando. Son muchos. Solo eres una molestia. ¡Eres hombre muerto! ¡Salem! ¡Eres hombre muerto, Salem! ¡Lo juro! Claro que lo soy. Busquemos algo de luz. Empujemos este trasto. Se veía venir. La máscara era una pista clara. Pues yo no me lo trago. Los dos vimos morir a Salem en esa explosión. Bueno, tuve un presentimiento. Por ahí no se puede. A ver si podemos levantar esta puerta. Intentémoslo. ¿Dónde demonios estamos? No sé. Sigamos avanzando. Diablo dijo que cuidáramos. Escóndete. Deja que pasen. Escucha disparos ahí. Diablo sabe lo que está haciendo. ¿Tú sabes cómo es ese güey? Vamos. Recibido. Así que agarramos la mesa pura. No podemos evitar a esos tíos. Tenemos que abatirlos. ¿Qué putada ser ellos?
Elige tus objetivos. No tenemos mucha munición. Como si yo fallase. El gobierno del consumidor nos lleva a ayudar las ganancias. No va. ¡Ahí me... Eso llamó su atención. Bien. Entendido. Estuvo bien. Me quito 60. Vigila la munición. Esos tíos no llevan mucha. Sí, cierto. ¡Coño! ¡A la cabeza! Salir de aquí. No te confíes. Salem podría estar en cualquier parte. Joder, estamos al descubierto. Esos cabrones se llevaron mi cartera. Supéralo. Tenía una foto de la hermana de Ríos dentro. Mierda. También se han llevado la mía. ¡Toc, toc! ¡Vamos! ¿Qué cojones? No podemos pararnos, tío. Salgamos de aquí.
los cárteles les importa poco la limpieza. Evidentemente. Se ha ido al carajo. Sí. Nuestra prioridad es salir de aquí. Antes o después de que partan, salen mentos. Bravo. Necesito que te concentres o no saldremos de aquí vivos. ¿Está claro? Sí, está claro. Por aquí. Abre la puerta. Muy bien, hermano. ¡Iré por el flanco! Vale, vamos. ¡Necesito ayuda! Hecho. ¿Peleas de perros? Espero que no. Venga ya. ¿Secuestro, tortura, drogas y lo que te molesta son las peleas de perros? ¿A ti no? Subamos por las escaleras, a ver si llegamos al tejado. ¿Por qué lo habrá hecho Salem? No tiene sentido. Siempre ha estado al borde de la locura. Le dimos por muerto. Supongo que se vino abajo. No sé. Esto es más que locura. Es algo psicótico. Despejado a la izquierda. Alfa a base. ¿Estás ahí, Ríos? Alfa, soy Chewie. Baker está conmigo. Tenemos a un equipo de extracción para sacaros. Bien, adelante. Dale un mensaje a Ríos de mi parte. El diablo es Salem. Repito, el diablo es Salem. Recibido, Alfa. ¡Esos tíos parecían soldados de verdad! ¡Poca munición! ¡Llama su atención! ¡Es el fin, cabrones!
Alfa, Bravo, ¿me recibís? Chuy, ¿dónde demonios estás? El GPS dice que vais bien. Seguid avanzando y os rastrearemos. Recibido. ¡A la puerta! Pues claro. ¡Se lo abrió! ¡Atrás! ¿Sabes qué era ese lugar? ¡Todos, alerta a los blancos! ¡Ni idea! ¡Eres a Pinchimar! Será mejor que ese maldito sótano. ¡Me hiciste encabronar! ¡Se van a morir! Chuy, Baker, soy Alfa. ¿Qué hay de nuevo? Ya no está muy lejos. Apenas un par de puertas más. Buscad una sala grande. Vamos a entrar desde fuera. Entendido. Chuy y Baker. Podría ser mucho peor. Sí. Después de todo, puede que salgamos de esta. Revienta la puerta. ¿Todo está bien? Sí, me está preocupando. Mantente como un soldado, cabrón. Esa es la chingada. Soy más soldado que tú, güey. Pues entonces compórtate como uno. Vete mucho la chingada. ¡Voy por ustedes! ¡Vas a morir! Thank you.
Ahí están. Equipo de extracción a base, los tenemos. Bien, sacadlos de ahí. Poneos el traje y vámonos. ¡Chewie! ¡Baker! ¡Necesitamos ayuda por aquí! Entendido, estamos justo afuera. Justo detrás de ti. Nada de eso. Hay un helicóptero de camino para la extracción. Más vale que estéis en él. ¿Queréis ayudar? Id al tejado y montad en ese helicóptero. ¡Vamos! Aquí, ayúdame. Parece que los tenemos a tiro. Podemos flanquearlos o ir por el centro. Tengo un regalito para vosotros. ¡Hagámoslo! ¡Distráelos! ¡Gira a la izquierda! ¡Ya está! ¡Adelante! Recibido. Chicos, ¿qué os entretiene? Hemos encontrado resistencia. Ya casi estamos. Puerta. Está bien. Seamos listos. ¡Lanza una granada! ¡Granada! ¡Corran! Eso es, tío. Parece que habrá que ir por arriba para cruzar. Pon el pie aquí. ¡Hijo de...! ¡Te cubriré desde aquí! ¡Mira a ver cómo subes! ¡Tengo sentido!
necesito recargar. Te estoy cubriendo. ¡Seguro! ¡Va una granada! Recibido. Bien, ¿y ahora qué? Debo cruzar este hueco. ¿Ves algo en tu lado? Espera. Acabo de... ¡Adelante! Seguro que estáis haciendo muchos amigos, pero debéis poneros en marcha. Hemos tenido un pequeño contratiempo. Ya vamos. Tú primero. Abre esa puerta. Voy para allá. Helicóptero. Nenas, agachad la cabeza. ¡Ah! ¡Ese helicóptero es de los buenos! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Que sufran! ¿Habéis terminado por ahí? ¡Id al tejado! ¡Inmovilízalo con fuego cruzado! ¡Voy por los lados! ¡Eso haré! ¡Sigue aquí! ¡Quédate agachado! Algunos son exmilitares. Bueno, arrastrad vuestros culos hasta aquí. La zona está caliente y no puedo aterrizar. Debemos movernos. Derriba la puerta. Despejemos esa zona de aterrizaje. Aterrizaje despejada. Entendido. Voy a recogeros. Los heridos están en otro tejado, ¿verdad? Afirmativo. Por allí también hay mucho jaleo. Uno de nosotros despeja los tejados con el arma. El otro va a pie y se encarga de los lanzacohetes. Sí. Súbeme a ese helicóptero. Tú lo has dicho. ¡Subidla! ¡Vamos! Te cubro desde aquí. ¡Hazles sufrir! ¡Lanzacohetes!
y vente a la zona de aterrizaje. Recibido. ¿Traigamos con vida? Ya me habéis oído. ¿Tenéis vuestras órdenes? Sí, señor. Vamos. Se está escapando. Chicos, me alegro de que lo hayáis conseguido. No creo que a Ríos le guste eso. ¿Cómo diablos? Ha pinchado nuestras radios. ¡Granada, va! Voy a flanquear. ¡Hecho! ¡Ya estuvo bien! ¡Me hiciste encabronar! ¡Granada, muévanse! ¡Eso haré! ¡Distráelos! ¡Necesito ayuda por aquí! Ya lo sabes. Thank you.
tío, ¿seguís ahí? Parece bastante peligroso. ¿Por qué no dejas de correr y lo descubres? No dejes que te afecte, tranquilízate. Puto cobarde. Ven aquí y lucha como un hombre. ¡Ponte detrás de mí! Salen, me lo cargo. Tienes tus órdenes, Bravo. Ese cabrón no merece vivir. Esta vez estoy con Bravo. No es decisión vuestra. Traedme a ese hombre con vida o... ¡Maldita sea, Bravo! ¡Más vale que...! ¿Qué estás haciendo? Demuestro iniciativa. Bien hecho. A ver si podemos mover ese ventilador. ¡Lanza cohetes a las 12! ¡Lanza cohetes eliminado! ¡El fuego se está propagando! ¡Muévete! ¡Mátalos a todos! Es grave, ya estoy. Oh, gracias.
El humo es denso por aquí. Debemos posar rápidamente. Sí, pero vaya paseíto más agradable. Tengo un regalito para vosotros. ¡Muévanse! ¡Arroja una granada! ¡Yo los cubro! ¡Nada! ¡Atento! ¡Iré por el flanco! Vale, vamos. ¡Granada! Nos está llevando por toda la fábrica de drogas.
¡Dame una granada! ¡Ayúdame! ¡Estarás bien! Sigamos andando. Dispares. No sabemos qué hay en esos barriles. Seguro que es una bala perdida. Típico escolar. Necesito ayuda por aquí. Estarás bien. Gracias. Aquí. Otro callejón sin salida. Por ahí hay otro ventilador grande. ¿Se moverá como el otro? Merece la pena intentarlo. Espero que no.
cuando pasen por aquí. Que sale, ¿eh? Que está ahí abajo. Sí, bien. Bajemos en silencio. A ver qué... ¡Mátalos! Tienes que estar de coña. Idiota. ¡Flanquéalos desde lejos! ¿Tienes miedo? Estoy. Dame un segundo. ¡Muchas gracias! ¡Dales, calla! ¡Tirar una granada! ¡Granada, va! ¡No tendré piedad! Es mucho más duro de lo que parece. ¡Cúbreme! ¡Necesito moverme! Supongo que te has enterado. La misión ha cambiado. Ríos quiere a Salem vivo. La misión consiste en capturarlo. ¿Eso lo ha dicho Ríos? Sí. La parte de vivo no nos gusta. Bueno, el jefe quiere a Salem. Se lo llevaremos. Vale. Bautista tiene un complejo justo a las afueras del pueblo. Bien, pues creemos que allí es donde irá y 9 de cada 10 veces se llevará a Salem con él. Claro, ¿a mí no van a escucharme? Ya deberías estar acostumbrada. ¿En qué estás pensando? Tienen un palacio fuera de la ciudad. No irán allí ni de coña. Oye, tienen todo un complejo. Venga ya, no hay nada más defendible que eso. Sí, y quieren que vayamos allí para enfrentarnos a esas defensas, pero ellos no estarán porque no son idiotas. Hay un pueblo minero que no está muy lejos. Es una instalación de formación, pero en las minas almacenan cosas. Allí pasarán desapercibidos. No sé, a mí todo eso no me dice nada. Es igual de defendible que el complejo, pero no tan evidente. Llevo 5 putos años estudiando a Bautista. Intuyo que es el pueblo fantasma. A nadie le importa una mierda. Antes no hicimos caso a su intuición. Ahora sí lo haremos. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Iremos al pueblo fantasma, a ver con qué nos encontramos. No será fácil. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo fácil? Vamos.